El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Ramón Mejía Vallejo, solicitó a las autoridades un local digno para el cuerpo de bomberos en esta ciudad. El religioso hizo la solicitud en medio de la homilía al gobernador Juan Antigua, senador Amílcar Romero y al alcalde Alex Díaz, quienes estaban presentes en la misa por el Día Nacional de los Bomberos. Yo quisiera, Alex, senador, que están aquí igualito, Macorís necesita un local adecuado para el cuerpo de bomberos. No podemos seguir así, como marginados, arrinconados, de ninguna manera. Y yo pienso que... yo creo que a partir de este día de hoy debemos todos comprometernos hasta que San Francisco de Macorís tenga un local adecuado, digno, que nos garantice que en cualquier situación que se presente, ellos puedan justamente acudir rápidamente. Vallejo además resaltó la valía de la institución al considerarla como una de las más sólidas del país. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.